Hola amigos y amigas de YouTube, esto es The Juan and Life parte 2. Seguramente cuando visteis la primera parte de The Juan and Life estaríais preguntándoos, ¿pero esto de The Juan and Life qué coño es? Pues os lo explico, esto trata de grabar mi vida, cosas que me van pasando día tras día y lo voy poniendo de una forma, digamos, como aleatoria. Es en plan, a lo mejor un día grabo de noche, a la escena siguiente es de por la tarde, otro día estoy en un supermercado o en algún sitio raro. El caso es conseguir que los vídeos sean un poco más entretenidos de esta forma. Si visteis el vídeo de Un día con Juanan, os acordaréis de que destrocé un despertador al levantarme por la mañana. Pues ya tengo un despertador nuevo que me ha comprado mi madre. Y que lo tenemos aquí detrás, es esto. Esto de aquí. Cuando mi madre me lo trajo, me dijo que era un platillo volante. Yo qué sé, yo tampoco le veo forma de tal cosa. Y es un despertador un poco raro. Mira lo que pasa si le pulso. Es como un programa, de hecho, un concurso de la tele, ¿sabes? Le das. Son las 12 horas. Hostias. 45 minutos. 13 grados centígrados. ¿Veis? Es acojonante. Esto es la repera, vamos. Te puedes poner a jugar a la Play y cuando quieras saber a la hora, solamente le das un toque y ya está. Y una vez que os he explicado esto de qué va The Juan and Life, os voy a dejar unas escenas de mi día a día para que veáis cómo soy yo a lo largo de la semana. Dentro vídeo. La hora del recreo con conversaciones aparanoiantes. Negros, qué dolor, hambre, no sé cuánto. ¿Estás consciente de que esto va a salir en YouTube? Sí, sí. ¡Es un pajaroro! Pero... Más de cerca, más de cerca. Pájaro del mal, no te muevas, pájaro. Me pongo que aquí en la mano a ver si viene. ¡Jajaja, te veo! No, no te escondas. Estoy aquí abajo, no me ves. Ven, pájaro, yo te invoco. No, pero ponle. Oye, te estoy viendo. Oye, ¿dónde te metes? Hijo de perra. ¿Se fue? Mira las hormigas. Que se ha ido el pajaroro. La conversación que tiene. ¡Pajaroro, ven! ¡Hola, amigo! ¿Qué? ¿Te ve todo el mundo? ¿Qué pasa? Que te está viendo todo el mundo. Oye, que no, vale. Pero el pajaroro se fue. ¡Ahí va! ¡El pajaroro se fue! Oye, Daniel, ¿qué pasa? Espérate, que estoy grabando. ¿Estás grabando a la vez que yo le estoy grabando? Ya. No, realmente no estoy grabando. Y... ¿Estás quitando zoom? ¿Tienes algún examen que estudiar? ¿Tienes...? Sí, tengo un examen ahora. ¿Qué estás grabando? Tengo miedo. Pues te estoy grabando... Bueno, no, realmente no. Está grabando a Demi, que tiene miedo. Realmente estoy enfocando a Demi. ¿Te molesto, Demi? Vale, pues sigo grabando. Pues. Y yo también. Oye, Dani. Oye. Escucho un búho. Dani, ¿escuchas un búho? Afirma que estás escuchando un búho. Oye. Lo afirmo. ¿Sabes que un 47% de mis vídeos sale Pepsi y de por medio? No sé. Espera. Oye, acabo de aparecer un búho. Estabas imitando un búho, hijo de puta. ¿Pero por qué a mí? Me obligan a que aparezca por aquí. Te obligan, sí. ¡Ey, Demi! Pero yo no tengo la culpa de que te obliguen. No, pero... ¿Tienes algo en contra de que la gente te obligue a hacer cosas? Sí. Date cuenta que esto va a salir en Documentos TV. Lo va a ver media España. ¿Eso está a ti? Esto no es táctil. ¿Está a ti? No, lo toques, que no es táctil. Xavi, no lo toques. Está a ti. Un momento, Brujas. Se ve uno. ¿Por qué tus amigos te llaman Demi? Me llaman Demi porque... La mente en blanco, pues. ¡Hola, Cristóbal! Sí. ¿Y por qué te llamas Lindemann? Porque digo en los vídeos qué pasa. ¡Hola, linterna! Tan cerca no, tío, que parece que me vas a comer decir la boca. ¿Por qué te llaman de mi Lindemann o qué? Lindemann es por Rammstein. Tienes algo que ocultar, ¿eh? ¡Tienes algo que ocultar! ¡Te mato! Pero si te he dado aquí, ya has tirado. Tiene algo que ocultar. Come en Ramadán. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Cómo que pero qué coño? ¿Me vas a decir ya de una vez por qué te llaman Demi Lindemann? Demi es por... Diré que cogerlo. Tengo que decirlo. Es totalmente inútil hablar con este ser indigno. Ayer mismo transforme. ¿Así? ¿Y tú por qué te llamas Xavi? Xavi. Porque soy Xavi. No, tú eres Javier. Sí. Pero no eres Xavi, eres Javier. Tienes un papá pitufo por ahí. Tienes algo raro en la cabeza. Es papá pitufo. Tienes un queso de tetilla negro. Es papá pitufo. ¿Te has fijado en lo bonito que te quedaba el sombrero? Bien, otra vez mi equipo. Igual que un judío. Oye, que vamos a grabar. Oye. No debería decirlo en voz alta, hay mucha gente por allá. Por allá.
Y yo, ahora tienes que pagarle sí, por allá. A la gente esa, tío. ¿Qué? Tienes que pagarle a la gente esa. Tengo que robarle... Tengo que pagarle a la gente por salir. Yo, que lo matas. ¡Suéltalo! ¡Lo vas cabrón, a matar! ¡Cabrón, que me está follando! ¿Y a ti por qué la gente te llama Drumiel, tío? Pues mira, todo comenzó jugando al World of Warcraft. Me creé un elfo de la noche, así con los pelos morados largos, unas vestimentas de cuero color verdoso. ¿Y qué tiene que ver eso con Drumiel? Pues que le puse Drumiel, tío, a ese... ¿Y por qué no has empezado por ahí? ¿He empezado por ahí? No, has empezado diciendo que te hiciste un elfo oscuro. Porque me has preguntado cómo surgió Drumiel y he empezado con la historia. No, te he preguntado que por qué te llaman Drumiel. Porque me creé un personaje en World of Warcraft. Creo que no lo pilla. A mí me está engañando algo, me está tomando el pelo. Dani, ¿tienes miedo? No, pues yo te miento. Pues no deberías. Esto es para... Es patético. ¿Te has enterado que le van a cambiar los nombres a las cuentas de PlayStation? ¿Ah, sí? Sí. Hijos de puta, ¿por qué? Ahora ya no va a ser PlayStation Network, va a ser Sony Entertainment Network. ¿En serio? Es todo por un programador. ¿Entonces PlayStation Home dejará de ser PlayStation Home? No, eso va a seguir igual, pero las cuentas van a ser... ¿Tú distintas. ¿Estás metido en Home? Yo soy en Home y mola yo mucho. También. Mola mucho. A ver si nos quedamos un día, ¿eh? Nos vemos en Home. Y así surgió una bonita amistad entre Xavi y Demi. Luego morirá. No somos amigos. Y así acabó una bonita amistad entre Juanan y Dani. ¿A ti por qué coño te llaman Amu? A mí porque es un mote. ¿Pero de dónde has salido? ¡Puta! Es de un personaje. Ya sé por qué me llaman Demi. De un personaje. Ya sé por qué me llaman Demi. De una serie. Amu, por favor. ¿Por qué te llaman Demi? Demi es por... ¡Suelta el puto paquete! O sea, pero la última vez también te quedaste callado. Eso no vale. ¿Pero de qué personaje? ¿De qué serie? De su cuchara. Si sueltas te doy. Si sueltas te doy. A ver, que pongo... No, voy a poner... ¡Dey Mox, tío! ¡Soy Moxman! ¿Cuánto tiempo? ¡Encantido! Encantido, ¿no? ¿Conoces a Muco? ¿Dónde está Muco? ¡Hey, Muco! ¡Hey! ¿Este es Muco? ¡Muco! ¡Muco! Que ha cambiado un día. Era el actor que se caracterizaba. De Muco. Pero tiene modo vibrador. Ahí lo dejo. Te has puesto bien las gafas, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bien lo saben! ¿Qué te pasa, Juan? Te estoy vigilando. ¿A mí por qué? Porque por llevas 500 euros en la mano. Exacto. Y te conozco. ¡Oh, qué frío tengo! ¡Te conozco! ¿Pero qué haces? Que tienes muy frío en las manos, Dani. ¡Cámara robada! ¡Ahora es mía! Y a mí no me grabas, puta. ¿Y para qué quieres salir? Para respetar a Dani. No, Xavi, desde aquí no vas a ver nada. Ya, no, tampoco quería verlo. Olé. ¡Ay! Demi. Mira, es Demi. Hey. ¿Cómo están? Tengo un tumor. Es Demi tumor. Hola, guapo. Anda, me han quitado un tumor. ¡Ja! Ahora tengo otro. Ahora tienes dos. ¿Qué mierda es esta? Demi, aquí solo hay sitio para un puto tumor. Me da igual. Dani, mete... No cabe la nariz. ¿A que no sabéis lo que acaba de pasarme? Es que todavía no me lo creo. Resulta que estoy aquí jugando a Fallout 3. Que lo tengo aquí puesto en la Play. Estaba en un mundo en blanco y negro al que acabo de entrar en una cápsula. Y he encontrado al enemigo más fuerte y más invencible de todo el juego. Aquí en Tranquility Lane... Una villa en blanco y negro muy extraña. Está esta niña que nos pregunta que si hemos ido a hablar con Timmy. No sé quién es Timmy, pero el caso es que me dio por pulsar R1 para sacar los puños. Y a esto que voy y me acerco a la niña, y no sé por qué se me ocurre pegarle una hostia volviendo a pulsar otra vez el R1. Y pasa esto. ¿Pero qué coño? ¿Alguien me lo explica?
¿Cómo puede esta niña tirar una onda expansiva de rayos y matarme de un solo toque? Es que en todo el Fallout no hay ni un solo monstruo que haga eso. Todos, cuando te pegan un puñetazo, al menos te dejan con una rayita de vida. Pero es que esta no te da ni la oportunidad de reanimarte, es que te mata. Y lo peor de eso es que no pasa con todos los habitantes de esa villa. No, solamente pasa con esa niña. Si le pegas a los demás se van corriendo. Pero, ¿esta tiene poderes místicos o le pasa algo? No sé, parece que le alimentaron muy bien de pequeña. Bueno, dejemos esto aquí, como si nunca hubiese pasado nada. Voy a hacer la comprobación definitiva de esta cámara para ver si es capaz de grabar la luna en HD. Hay gente que dice que no, que esto no es posible, porque la cámara tampoco tiene tantos aumentos y tal. Pero yo hoy lo voy a conseguir, claro que sí. Porque es que yo también lo he visto en internet y se puede. Y vamos allá. Vamos a grabar la luna en HD. Recordemos a los que están viendo esto que no voy a usar telescopios, ni prismáticos, ni nada que pueda aumentar la imagen de la cámara. Solo voy a usar el zoom que ya viene predefinido. Esta cámara tiene un zoom normal de por 42, pero luego aparte tiene un zoom que es digital y tiene 350 aumentos. Así que vamos a filmar. En estos momentos son las... Espera, que voy a mirar el reloj. Son las 21 horas 19 minutos 19 grados centígrados. Qué salado en mi despertador. Es que es de lo mejor. Pues comenzamos a grabar la luna con el zoom normal de la cámara, el zoom de por 42 aumentos. Nos vamos acercando poco a poco para que vaya cogiendo enfoque la luna. Y a partir de ahora empieza el zoom digital de la cámara. Se va a ver un poco más pixelado, pero vamos a poder ver los cráteres de la luna y todo. No, Juana, los cráteres es imposible de ver desde aquí sin telescopio. Eso no se puede hacer, tu cámara no es tan pro. Que no es tan pro, lo estáis viendo. Ya, este es el máximo de zoom que puede hacer la cámara. ¿Vale? Pues observamos bien y si os fijáis, ahí en las esquinitas se pueden ver unos cráteres de la luna. Aunque no se ve con buena calidad, pero vamos. Ahora mismo está en luna llena. Ja, yo tengo un telescopio, se puede ver a la gente en la luna. ¿Y para qué quiere telescopio teniendo este pedazo de cámara que él graba desde casa? Solo te tienes que subir a la azotea. ¿Y qué digo la azotea? Desde la misma calle. Si observáis bien y dejamos la cámara quieta un ratito, se ve como la luna se mueve, hace su movimiento giratorio. Ya lo que faltaba que se viera ahí una banderita o algo, ¿no? Pero tampoco aumenta tanto. Pues queda comprobado científicamente que mi cámara es capaz de grabar la luna desde la calle. Un saludo a todos. Es que no hay agua, no puedo avanzar, me muero. Vaya la caballa, vaya la caballa. Vaya la caballa, vaya la caballa. Vaya la caballa. ¡Caballo Cádiz!